El voto universal en México ha adquirido carta de naturalidad, pero no siempre ha sido así. Durante mucho tiempo, las mujeres mexicanas estuvieron privadas de ese derecho fundamental. La marginación que padecían las mujeres mexicanas para ejercer el voto terminó en 1953, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establecía ese derecho. Esa legítima reivindicación no fue producto de una concesión, sino de una ardua y complicada lucha que tiene sus orígenes en 1916. En México, los primeros antecedentes exitosos del sufragio femenino datan de 1923 en Yucatán, estado que reconoció el voto municipal y estatal. En ese tiempo, tres mujeres fueron electas para diputadas al Congreso local: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche. Además, Rosa Torre fue electa para regidora al Ayuntamiento de Mérida. El gusto duró muy poco. Cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto fue asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus cargos de elección. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas envió una iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, con lo cual se permitiría votar a las mujeres. La iniciativa fue aprobada en el Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba declarar su vigencia, pero su promulgación no se materializó porque se dijo que el voto de las mujeres podría haberse influenciado por los curas. 10 años después, el 17 de febrero de 1947, el presidente Miguel Alemán publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar en elecciones municipales. Esta medida se consideró como un gran avance, ya que les daba un lugar a las mujeres en la vida política del país, aunque fuera un lugar muy limitado. El 9 de diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines presentó su propia iniciativa de ley y en 1953 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. Fue el 3 de julio de 1955 cuando por primera vez la mujer mexicana emitió su voto en unas elecciones federales para integrar la 43ª legislatura del Congreso de la Unión. De ese tiempo a esta parte, mucha historia ha transcurrido. La sentencia 12.624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dio respuesta en 2011 a un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, marca un antes y un después en la representación política en México. A grandes rasgos, dicha sentencia tuvo como fin principal hacer efectiva la cuota de género del porcentaje 60-40 que ya existía en la legislación electoral federal. Cuota que no siempre se cumplía por interpretaciones viciadas de la ley. Cuando se lograba aplicar en el papel, en los hechos se le burlaba hasta el exceso, como en el caso, tristemente célebre, de las llamadas Juanitas. 62 años han pasado desde que las mujeres mexicanas ganaron la potestad de acudir a las urnas a ejercer su derecho y obligación de votar en los procesos electorales para elegir a gobernantes y representantes. A 62 años de este reconocimiento en México, ¿en qué punto nos encontramos en términos de igualdad política? La reforma político-electoral de 2014 incorporó la paridad como principio constitucional en el ámbito federal. Derivado del proceso de armonización, en la legislación de Jalisco también se adoptó la medida, estableciendo los criterios que deberán seguir partidos e instituciones electorales para el cumplimiento de la paridad en todas las candidaturas a cargos de elección. Este reconocimiento legal no debe ser un puerto de llegada, sino un muelle de partida para el reconocimiento de la paridad y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En ese sentido, se inscriben los esfuerzos de un grupo plural para asumir el compromiso de impulsar la ampliación progresiva de los derechos de las mujeres. En el artículo primero constitucional, párrafos tercero y quinto, se establecen disposiciones fundamentales que todas las autoridades del Estado mexicano deben asumir para garantizar los derechos humanos en condiciones de igualdad y sin discriminación. Para ello, se torna necesario impulsar los siguientes compromisos: vigilar que el Estado cumpla con sus obligaciones de defensa, protección, garantía y difusión del principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres;
Con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se reconoce la progresividad de los derechos humanos de las mujeres mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. La reforma referida genera la necesidad de profundizar en el estudio y cumplimiento de los tratados internacionales que promueven y protegen los derechos de las mujeres. Impulsar reformas legislativas al marco normativo de la entidad acordes a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. En la elección 2015, el acceso de las mujeres a las candidaturas para presidencias municipales se vio limitada. El artículo 73 de la Constitución Política de Jalisco indica que las planillas se elaborarán, exceptuando de la paridad de género, la candidatura a presidente municipal. Así las cosas, el número de candidatas a presidentas municipales únicamente alcanzó el 9.7% del total de candidaturas y solo 5 de los 125 municipios jaliscienses serán gobernados por mujeres. Impulsar reformas legislativas para alcanzar la paridad horizontal en candidaturas a municipios de la entidad, lo que supone que el 50% de las candidaturas a presidentes municipales y sindicaturas sean encabezadas por mujeres. Según el Plan Estatal de Desarrollo, 11 de cada 100 cargos públicos de alto nivel están ocupados por mujeres. En el actual gobierno del estado, solo 2 de las 14 secretarías están encabezadas por el género femenino. Promover reformas legislativas y los mecanismos necesarios para garantizar la integración paritaria del gabinete del Ejecutivo Estatal, los órganos del Poder Judicial, así como la Administración Pública Municipal. A las instancias estatal y municipales para el adelanto de las mujeres corresponde promover, proteger y difundir los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, así como implementar políticas públicas para la igualdad de oportunidades y la no discriminación, todo ello en coordinación con los sectores social y privado. Presentar iniciativas para el fortalecimiento del mecanismo estatal para el adelanto de las mujeres y las instancias municipales de las mujeres. La desigualdad de género obstruye el desarrollo de las condiciones de bienestar de los jaliscienses. La transversalidad de la perspectiva de género es un mecanismo para innovar la forma en que operan las dependencias públicas y, sobre todo, los procesos técnicos de formulación y ejecución de las políticas públicas. Fortalecer los mecanismos para la institucionalización de la perspectiva de género previstos en el Plan Estatal de Desarrollo. Según el Índice de Desarrollo Relativo al Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la desigualdad entre hombres y mujeres de Jalisco es casi igual al promedio nacional en salud reproductiva y mercado laboral. Sin embargo, la desigualdad es mayor en empoderamiento. Elaborar presupuestos sensibles al género para el fortalecimiento de las políticas y programas de la administración pública, estatal y municipal. En los estados que tuvieron proceso electoral este año, mujeres candidatas sufrieron acciones o conductas discriminatorias al interior del partido político que las postuló. Manipulación, violencia económica, limitación o desvío de recursos para su promoción. Las candidatas también fueron receptoras de actitudes de violencia comunitaria o por parte de algunos medios de comunicación. Ampliar las medidas legislativas e institucionales para combatir la violencia política contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones. La paridad constituye un avance fundamental para la consolidación de una democracia de calidad. Son necesarias acciones que generen cambios no solo legales, sino culturales y sociales para disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en la vida cotidiana. Con ello, contribuiremos al desarrollo de una sociedad más justa y más humana que permita a las mujeres ejercer sus derechos a plenitud. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.